Sean todos bienvenidos a otra transmisión de su revista informativa Estamos en Onda. Les saluda Laura Noelia Díaz y durante esta media hora de programa estaremos compartiendo con usted información sobre las manualidades. También hablaremos del tema de la salud, cómo prevenir la caries en nuestros niños y algunos otros temas de interés que estaremos compartiendo con ustedes a continuación. Bien, iniciamos este segmento con un reporte que destaca algunos de los detalles del Centro de Arte y Cultura que fue inaugurado recientemente y que pretende destacar el talento no solamente de los universitarios, sino también de la población en general. Situado en el corazón de Comayagüela, frente al Parque La Libertad, entre la segunda y tercera avenida, encontramos el Centro de Arte y Cultura de la UNA. Instalaciones que abren sus puertas con el propósito de rescatar, difundir y revitalizar las expresiones artístico-culturales no solo de los universitarios, sino del público en general. Este edificio, que estuvo abandonado por muchos años, data de 1940. En sus inicios funcionó el Hotel Panamericano. También fue sede de la Facultad de Medicina, Odontología y Química y Farmacia del Alma Mater. Posteriormente, se estableció como el Ministerio del Trabajo por mucho tiempo y luego del paso del huracán Mitch, que causó severos daños a la estructura, permaneció en el abandono por muchos años. Fue en mayo de 2011 cuando las autoridades de la máxima casa de estudios decidieron recuperar estas instalaciones. Fueron varios meses de arduo trabajo, pero que al final deja una gran satisfacción ver el edificio restaurado, recobrando su esplendor y convirtiéndose en un área dedicada a admirar y exaltar el arte y la cultura del país. Algunas de las salas de esta edificación albergan exposiciones de pintura, piezas de museo, obras plásticas y diferentes expresiones artísticas de nuestros pintores, escultores y grandes maestros de las artes. Hay exhibición de las colecciones históricas de la universidad, a través de exposiciones museográficas permanentes y temporales. Otras áreas del inmueble estarán dedicadas a talleres, donde se impartirán clases al público. Además, habrán salas para impulsar la creación plástica, donde la UNA mantendrá expuesta una colección pictórica que ha adquirido a lo largo de los años. Uno de los recintos será dedicado de manera especial a Comayagüela, donde se exhibirá gráficamente sobre su historia, su gente, sus tradiciones y sus costumbres. Así también se incluirá un espacio dedicado para trabajar con menores en riesgo social. Este es un espacio de formación y capacitación comunitaria que generará debate, reflexión y discusión en torno a la temática cultural y artística, y fomentará la participación colectiva de la comunidad y las instituciones del arte y la cultura de la capital, lo que representa un gran avance en el afán de recuperar el casco histórico de Tegucigalpa y Comayagüela. Fueron 28 millones de lempiras lo que se invirtió para sacar de las ruinas y el olvido a este edificio y así lograr convertirlo en albacea del arte, la cultura y la historia de esta nación. Su inauguración coincide con la conmemoración de dos fechas especiales: el 165 aniversario de la fundación de la Alma Mater y los 55 años de su autonomía. Y en temas de salud, hoy queremos compartir con ustedes algo sobre el cuidado de los dientes de nuestros pequeños y también sobre la prevención de la caries. Es la doctora América Alvarado quien nos dice que estos cuidados deben tomarse en cuenta y seguirse al pie de la letra desde los primeros meses de edad de nuestros pequeños. Hola, soy la doctora América Alvarado, catedrática de la Facultad de Odontología, y el día de hoy les vamos a hablar sobre los métodos preventivos precisamente para prevenir caries en nuestros niños y evitar tempranamente pues que ellos tengan que asistir a una clínica dental porque están con algún tipo de malestar o dolor. Lo primero que quiero comentarles es que los niños deben de limpiarse los dientes desde que nacen. Si bien nuestros bebés hasta los 6 meses van a tener su primer diente, es importante que cuando están bebés se les haga una limpieza bucal con una gasita húmeda en sus encías cada vez que se le cambian los pañales. ¿Por qué es importante hacer esa limpieza bucal? Porque resulta que la leche materna
que es la que van a tomar nuestros bebés, tiene un alto contenido de azúcar, es decir, es una lactosa. Por lo tanto, al tener 7% de concentración de azúcar, eso provoca que una vez que aparece el primer diente, podemos tener ese azúcar provocando algún tipo de caries. Obviamente la leche materna es sumamente importante para nuestros niños, pero también nosotros tenemos que aprender a prevenir esa caries. Entonces, en los niños bebés vamos a limpiar los dientes con una gasa húmeda cada vez que cambiamos los pañales. A partir de que él ya le aparece su primer dientecito, entonces podemos buscar un cepillo dental que lo vamos a conseguir en una farmacia o en un supermercado pequeñito que no vaya a abarcar más de 3 dientes. Ese es un consejo tanto para los niños como para los adultos. Nuestros cepillos dentales, no importa la marca, lo importante es que no abarquen más de 3 dientes para que así sepamos que ese cepillo tiene el tamaño adecuado para que nos podamos limpiar toda la boca. En los niños pequeños, de 0 a 2 años, vamos a limpiar nuestros dientitos con un cepillo con agua. No necesariamente tenemos que ponerle pasta dental. Lo importante es hacerle el cepillado, de preferencia 3 veces al día. Y luego, a partir de los 2 años, cuando ya tienen una suficiente cantidad de dientes, vamos a hacer ese cepillado dental con un cepillo pequeño, con un poquito de pasta aproximadamente del tamaño de un chícharo. No debemos de llenar todo el cepillo de pasta dental. Debe ser una cantidad pequeña que al niño no le vaya a dar ganas de vomitar cuando tenga esa cantidad de pasta dentro de la boca. Si nosotros hacemos ese cepillado, tenemos la seguridad de que nuestros niños van a estar muy limpios. Por otro lado, a partir de los 6 años ya podemos utilizar el hilo dental cuando nuestros niños tienen dentición mixta, es decir, cuando ya sale su primera molar permanente y su primer diente permanente, ya tenemos que hacer el cepillado más el hilo dental. Si el pacientito, al ver a papá y a mamá que se hace el hilo dental y quiere hacérselo, les aconsejamos que les ayuden a utilizar el hilo dental para que no se vayan a lastimar las encías. Tenemos otros tipos de métodos preventivos, el caso de los enjuagues. Hay enjuagues bucales que son importantes, pero eso lo vamos a hacer cuando el paciente ya sepa mantener al menos por 1 minuto ese enjuague en la boca. Si nosotros lo hacemos cuando el niño todavía no sabe hacer gárgaras, podemos incurrir en el problema que el niño se va a tragar el enjuague y ese flúor que tiene ese enjuague se le va a ir a la vía sistémica y oportunamente le va a dar una fluorosis, es decir, una mucha cantidad de flúor que nos va a dar más bien a provocar un daño y no un beneficio. Tenemos también otro tipo de aditamentos como las pastillas reveladoras, que podemos utilizarla cuando no estamos seguros de que nuestros niños están lavando bien los dientes. Vamos a colocar esa pastillita dentro de la boca que le va a pigmentar esa placa bacteriana o esos excesos de comida que han quedado en la boca, y después le podemos cepillar y entonces así asegurarnos que el niño tiene completamente limpia la boca. En odontología estamos utilizando con mucho éxito los fluoruros. Es importante que los niños se hagan fluoruro por lo menos cada 6 meses en la consulta dental, que lo podemos hacer ya sea por geles o a través de un barniz. Y también ha tenido mucho éxito el uso de los sellantes de fosetas y fisuras, que es un material que lo vamos a colocar en las molares para prevenir caries en esa parte donde los niños mastican, ¿verdad? No le entre comida, previene entonces la caries, y de esta manera, si utilizamos todos nuestros métodos preventivos, podemos tener un paciente 0 caries. Es importante saber que los niños hasta los 6 años tienen capacidad motora fina. Por lo tanto, es muy importante que los padres de familia, al menos una vez al día, cepillen los dientes de sus hijos. Eso para asegurarnos de que los dientes quedan completamente limpios. Si nuestro niño está tomando biberón de noche,
debemos de tratar de quitárselo a partir del año y ya darle su leche en vaso. En caso de no hacerlo, asegurarse de limpiar muy bien sus dientes para evitar que esa leche que queda en los dientes, más de repente le dan algún tipo de cereal en los pepes, no le quede en la boca al niño y con eso estar provocando una caries. Recordemos que en la noche hay menos salivación, hay más posibilidad de tener caries, es cuando las bacterias se aprovechan, ¿verdad? Y se arruinan los dientes y por lo tanto les pedimos pues que tengan siempre ese cuidado y esa atención para con sus niños. Esto es a grandes rasgos lo que les puedo comentar de los métodos preventivos en odontología pediátrica. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a conocer sobre un grupo de mujeres emprendedoras que dedica su tiempo libre a la realización de manualidades, sobre todo con materiales reciclables. Botellas de refrescos, bolsas plásticas, bombas, cartones y cualquier tipo de material reciclable es la materia prima que muchas mujeres capitalinas utilizan para elaborar los múltiples y variados trabajos que adornan los diferentes espacios en el hogar. Se trata de diversos grupos femeninos organizados en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, que se reúnen todas las semanas para aprender a sacarle provecho a estos materiales que en muchos casos los vemos con desinterés y a veces hasta como basura. Por iniciativa de Doris Gutiérrez, una reconocida mujer, y de la mano de sus instructoras, quienes se encargan de encaminarlas en sus primeros pasos y de guiarlas hasta ver sus bellos y delicados trabajos terminados, así nace este proyecto que tiene como meta generar nuevos conocimientos y motivar a la población femenina a valerse por sí sola en medio de la crisis económica actual. Nosotros como Séptima Regiduría recibimos un fondo rotatorio de parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y lo hemos destinado es fundamentalmente y específicamente a la educación. ¿Por qué a la educación y a la capacitación? Bueno, en primer lugar, porque no hay muchas fuentes de empleo. En segundo lugar, porque nosotros trabajamos con muchas madres solteras que necesitan llevar ingresos a su familia por medio de actividades adicionales. Una nueva alternativa y sobre todo una gran satisfacción de ver cómo las personas lo que necesitan son oportunidades. Y como decimos nosotros, no dar el pescado, sino que enseñar a pescar. Creemos que esto eleva la autoestima de las personas, eleva su dignidad, les desarrolla sus habilidades y sobre todo un sentido de dignidad que lamentablemente muchas veces los mismos políticos hacemos que se pierda queriendo convertir a la gente como en mendiga, ¿verdad? Así que nosotros pues definitivamente buscamos elevar esa dignidad humana, esa dignidad de las personas mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas. Con firmeza, pero con mucha delicadeza y paciencia, sus manos van dando forma a los rústicos materiales, que en cuestión de minutos y horas se convierten en sus obras de arte preferidas. Para mí es de gran importancia formar parte de este grupo, porque así estoy aprendiendo a reciclar los materiales para reciclar, ¿verdad? Y también porque en un futuro pues vamos a lanzar a la venta nuestro producto, los productos que estamos haciendo, ¿verdad? Yo soy una ama de casa, ¿verdad? Y esto me ha abrido muchas puertas, ¿verdad? Me he sentido, ¿cómo le digo? Como puertas abiertas, ¿verdad? Para realizarme como mujer, como ama de casa, ¿verdad? Esto me beneficia para hacer mis cosas. También hago para generar ingresos, ¿verdad? Arreglos florales, coronas, piñatas, títeres y variados adornos son solo parte de las múltiples actividades manuales que hacen estas emprendedoras mujeres, quienes solo luchan por hacer realidad su sueño de convertirse en microempresarias de estas manualidades. Este es un grupo que se ha formado en vista a la necesidad que hay actualmente de la mujer que no puede trabajar, no encuentra trabajo y está buscando una posibilidad, una manera de aprender y trabajar en casa. A mí realmente me motiva tremendamente verlas que puedan, que me dicen, profesora, vendí tal cosa, profesora, me encargaron tal cosa, profesora, dígame cómo puedo hacer esto, porque me encargaron esto, y esa es mi satisfacción.
Estos talleres se comenzaron a impartir en 2010 y hasta la fecha se han beneficiado a unas 100.000 personas de los diferentes municipios del país, quienes se han capacitado no solo en proyectos de manualidades, sino también en cursos de salud, medicina natural y creación de huertos familiares. Es momento de irnos a una breve pausa, pero no nos cambie porque al volver nuestro experto en cocina nos enseña a elaborar un delicioso menú en base a tilapia. Esto y más al volver. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cada quien cumple sus deberes. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la casa del conocimiento, la cultura y la solidaridad. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Como lo prometido es deuda, ya está listo nuestro invitado de hoy para enseñarnos a preparar un delicioso filete de pescado con salsa vernesa y vegetales. Veamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Morga. Soy estudiante por egresar de la carrera técnico en alimentos y bebidas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Hotel y Escuela Madrid. Hoy en día les ayudaremos a preparar lo que es el filete de pescado a la vernesa con vegetales glaseados y un puré de camote. Próximamente empezaremos a hacer un detalle de los ingredientes a utilizar en este platillo. Ingredientes: zanahoria, remolacha, pimiento amarillo, frijolitos verdes, filete de pescado. En esta ocasión utilizamos lo que es el tilapia, salsa vernesa, ingredientes de la salsa vernesa. Tenemos yemas, reducción de vino, ajo, perejil, sal al gusto, pimienta al gusto. Empezaremos a la preparación del puré. Primeramente, desinfectamos los vegetales. En este caso, el camote.
Luego pasamos a la operación del pelado y cortado. Luego utilizamos una olla de tamaño regular y lo llenamos de agua para poner a cocer el camote. Una vez que el camote presente una textura suave, este pasará por un pasapuré o bien con un mazo lo pueden majar. Luego de eso se le agregará 250 ml de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Luego pasaremos a lo que es el torneado y glaseado de vegetales. En este caso, usted puede utilizar cualquier vegetal de su conveniencia. Nosotros hoy utilizamos lo que son las zanahorias y las remolachas. Luego de esto, se pasa en una sartén, se le agrega lo que es agua, azúcar y se deja cocinar a fuego lento el fileteado de pescado. Primero en este caso nosotros utilizamos lo que es tilapia. El proceso es primero limpiar y retirar espinas, luego filetear el pescado, luego retirar el excedente de espinas en los filetes, luego salpimentar. Este proceso de salpimentar es agregarle la cantidad necesaria de sal y pimienta al gusto. Luego el pescado se deja reposar. El rebozado es una técnica en el cual se utiliza un empanizado. En este caso nosotros utilizamos lo que es harina, pan molido, sal, pimienta, perejil, ajo, para luego ponerlo a freír en un sartén con materia vegetal, materia grasa vegetal. Lo sellamos por ambos lados de 3 a 4 minutos. Ingredientes para la salsa vernesa: yemas, vino tinto, vino blanco, vinagre, ajo, perejil, sal, pimienta, limón. En una pequeña olla a baño de María ubicamos lo que es la yema. Empezamos a batir suavemente e incorporar de 10 a 20 cc de agua. Luego, a temperatura media, ir incorporando la reducción del vino tinto y el vino blanco con el vinagre. Luego de este proceso se inicia la incorporación de lo que es la mantequilla. Esta pasará a lo que es el salpimentado. Dejar enfriar y servir. Luego con los vegetales que se está montando el filete de pescado, en este caso nosotros utilizamos lo que son pimientos amarillos. Si usted desea puede utilizar pimientos verdes, rojos o amarillos, mejor conocidos como chiles dulces. También utilizamos frijolitos verdes. En este caso se hicieron cortes en julianas a ambos vegetales. Luego los frijolitos verdes se pasaron por un proceso de escalfado que es en agua caliente para retirar la celulosa de dicho vegetal. Una vez hecho este proceso, se pasa lo que es el salteado de los vegetales en un sartén con mantequilla, sal y pimienta al gusto. Se deja reposar y al final de toda esta receta y estos procesos obtenemos lo que es este emplatado. Lo que es un filete de pescado en salsa vernesa con vegetales glaseados y un puré de camote. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Y de la cocina nos trasladamos al consultorio del Dr. Fraser, quien nos dará algunas recomendaciones de lo que se debe hacer cuando se acerca la hora del parto. Así es que si usted está un tanto inquieta porque se acerca la llegada de su bebé, ponga mucha atención a la siguiente nota. Soy el Dr. George Fraser, ginecólogo obstetra, y estamos aquí para educarlo en salud. Vamos a darle los consejos de la labor de parto. ¿Cuándo debes irte para el hospital y en qué consiste la labor de partos? En primer lugar, le vamos a definir que hay tres etapas de la labor de parto. La primera etapa es la etapa de las contracciones uterinas que van
desde el inicio de la labor, que comienzan las contracciones, hasta la dilatación completa. Entonces, antes de esa etapa, usted va a sentir, al llegar a los 9 meses, va a haber un momento en que va a expulsar un moco con sangre, y entonces al día siguiente o a los 2 días va a comenzar con contracciones o dolor, como usted le menciona, y cuando ya tenga una contracción cada 5 minutos, durante 1 hora se va para el hospital. Entonces, en esa etapa, el médico la va a recibir en el centro hospitalario donde usted se va a atender y va a ver cuántas contracciones tiene y cuál es la dilatación. Esa etapa, entonces, va a durar en la primeriza entre las 7 a 10 horas y en la múltipla dura entre más o menos 5 a 6 horas. En esa etapa usted va a estar, debe concentrarse con una respiración profundo y despacio, concentrándose sin desesperarse, esperando que comience la dilatación y que vaya avanzando en el mismo. Estará una enfermera y el médico tomando su presión arterial y auscultando la frecuencia cardíaca fetal de su bebé, viendo que su bebé, el progreso del trabajo de parto sea el más adecuado. Cuando está aproximadamente entre los 8 centímetros de dilatación, el médico va a determinar trasladarla a la expulsión, a otra etapa. En esa etapa se supone que usted ya está preparada, ya le hicieron su lavadito, la prepararon y todo está listo para el evento del parto. Está su médico, su pediatra, su enfermera, sus familiares, si es posible, para darle el apoyo en esa segunda etapa, que nosotros la conocemos como la etapa de expulsión. La primera es de dilatación, esta es de expulsión, que esta va desde que completa los 10 centímetros hasta que expulsa el bebé. Esta etapa dura aproximadamente 1 hora. Esa es la etapa que va a pasar en la fase de expulsión, un máximo de 1 hora aproximadamente, donde usted deberá ya ir a pujar. Ahí se le entrena su médico que debe inhalar el aire y luego hacer un pujo que debe durar al máximo lo que usted pueda tolerar, que generalmente dura los 30 a 40 segundos. Y si se cansa, deténgase y lo vuelve a hacer, pero nunca lo haga si no tiene contracción o dolor. Sin dolor, no vaya a pujar porque se puede agotar. En ese periodo de tiempo, todo el equipo está listo, el médico se lava, se coloca los campos estériles y está listo dándole el apoyo necesario para que nazca su bebé. Y se viene el gran momento, en ese momento nace el bebé, lo coge el obstetra, le corta el cordón umbilical, se lo entrega al pediatra, quien hace una revisión minuciosa de su bebé para ver si está completo en toda su configuración. A veces le introducen una sonda para ver si está completo toda la fase hasta llegar al estómago. Le hace una limpieza del estómago, lo pesa, le pone su vitamina K, le hace la limpieza de los ojos y todo ese proceso en esa fase de expulsión. Y por último, la fase del alumbramiento, que esta fase será desde que expulsa el bebé hasta que nace la placenta. Esta fase dura aproximadamente de los 10 minutos hasta los 30 minutos. Entonces, el médico debe tener la paciencia suficiente para esperar que den los signos de que va a nacer la placenta. Y esos son que hay un abultamiento a nivel del abdomen, del útero. Hay un poquito de sangrado y hay un alargamiento del cordón que nos hace suponer que ya va a nacer la placenta. Entonces, en eso hacemos una pequeña tracción, extrae la placenta, comprobamos, entonces después hacemos un masajito para saber que el útero está bien contraído y si hemos hecho episiotomía,
Episiotomía es el corte que se hace para ayudar al bebé a que nazca. Si hacemos episiotomía, es el momento que llegamos a reparar la episiotomía. Y ese es el momento, ahí termina el parto y se comienza inmediatamente a dar la lactancia materna, que es tan importante para el bebé. Esa primera leche que conocemos como calostro es muy importante para su bebé. Le da las defensas necesarias a su bebé, que aunque no sea en gran cantidad, Dios ya hizo para que el bebé nazca con su vientre líquido, para que en estas primeras 24 horas se produzca con ese calostro, pueda sustentar a su bebé. No es cierto que tenga que darle leche artificial. Está hecho, la madre está en capacidad de poder darle la cantidad de leche suficiente que le dé el sustento nutricional a su recién nacido. Muchas gracias. Y por hoy ha llegado la hora de despedirnos, agradeciendo siempre el favor de su atención. Le invitamos a que continúe con la programación de UTV. Bendiciones.